La razón por la que tengo tapada este lado de la cara es porque en este lado no tengo absolutamente nada de maquillaje. ¿Qué? Nada. Cero. Voy a mostrar mi cara como tú nunca jamás la has visto. No. Voy a desnudar mi cara contigo. ¿Cómo? Y se van a sorprender. Yo sé que sí. Pero el hecho es que acá no tengo maquillaje y ustedes van a ver la transformación que se hace en una mujer con un maquillaje que sea rápido, efectivo y con poquitos productos. Eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Cómo vas a ver? ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Listísimos! Okay. Comparte el show de hoy porque lo que vas a aprender hoy con una experta maquilladora, en ningún lado te lo van a dar y de gratis. Eso. Así que, ¿están listos? ¡Listísimo, María! Ok, listos, ok. ¿Qué les parece la diferencia? ¿Y ahora para acá? ¡Ay, Dios, que me da pena! Vamos, 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 vamos. ¿Están viendo? Hoy tú vas a aprender, por ejemplo, cómo hacer las cejas perfectas. Mira la diferencia de mis cejas. Esta ceja fabulosa, mira cómo levanté el ojo, me veo más joven, a comparación de esta. Son trucos que hacen una diferencia enorme. Además, no sé ni cómo deben estar las críticas ahí diciendo, ay, María Marín, no sabíamos que eras así sin maquillaje. No te equivocas, María, están diciendo que te ves muy fabulosa sin maquillaje. Entonces, si te acabas de conectar, hoy vas a aprender cómo hacerte las cejas fabuloso. Mira la diferencia en las mías. ¿Qué tono usar para las cejas? Que nunca sabemos. ¿Se combina con el pelo? ¿Se combina con qué? Y me callo porque la experta es ella y es la que nos va a decir cómo hacer un maquillaje como esta que ya ella nos hizo a Julita y a mí. Mostremos, Julita. Sí, así. Pero destacamos que es un maquillaje que queremos realizar para salir a trabajar, porque tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos los niños, el colegio, el trabajo, etcétera. Y queremos maquillarnos rápidamente y con pocos productos a la mano. Entonces, sí. Bueno, les dejamos aquí preparados los productos. Voy a comenzar mencionando qué es lo que vamos a hacer y nos vamos a ir guiando. Ok. Comenzaremos con las cejas, ¿ok? Un producto súper, súper práctico que podemos utilizar para las cejas es el lápiz. Se puede utilizar pomadas, sombras, pero el lápiz es un producto muy fácil de utilizar siempre y cuando lo utilicemos de una manera muy sutil para no tumbar los pelitos de las cejas. Y vamos a comenzar marcando los tres puntos claves con los que debemos realizar la caligrafía perfecta de acuerdo a nuestro rostro. Detenemos el pincel en el extremo externo de la nariz y marcamos aquí en la parte de abajito el punto número uno. Detenemos el pincel en el extremo externo, nos vamos al medio del iris de nuestro ojo y marcamos aquí el punto número dos, que es el punto de elevación. Detenemos el pincel en el extremo externo de la nariz y marcamos aquí en dirección al final del ojito el punto número 3. Déjame aclarar, o sea que tenemos tres puntos, déjame ver si aprendí. Correcto. El primer punto es aquí rectito, entonces como que hacemos, pintamos ahí un poquito. El segundo es la nariz, pasamos por el medio del ojo de la pupila y aquí hacemos otra marquita. Correcto. Y el tercero es desde la nariz y pasar, dijiste, la esquinita del ojo. Correcto. Y aquí, y como quien dice, es casi en la misma puntita que yo tengo ahí. Sí, esos tres puntos, uno, dos, tres. Exacto. Ahora, ¿qué hacemos? Esa es la caligrafía que debemos seguir. Vamos a realizar una línea súper delgada debajo de la ceja, en la zona inferior, guiándonos con esos tres puntos. No es que voy a ir de un punto a otro, no. La línea va a ser en la partecita de abajo, pero me voy a guiar con esos puntos. Miren, paro aquí, porque aquí fue donde marqué el punto, y bajo, yendo hacia el tercer punto. Pero arriba como que faltan pelitos. Sí, no te preocupes por eso, ya lo vas a ver. Luego de eso, siempre vamos a marcar y cepillar, marcar y cepillar. Sí, eso es clave. Luego vamos a rellenar comenzando desde aquí y no desde aquí porque queremos un acabado más natural, menos marcado. Vamos a empezar a rellenar de esta forma, guiándonos también con esos puntitos. Ok. Y es una pregunta,
Tú antes decías que ese puntico número 2, donde estás pasando, era muy importante. Es el más importante, ¿por qué? Correcto. Porque, muéstrale, ¿cuál es el punto más importante? El punto de elevación, porque mientras tengamos la ceja bien elevada, de la forma correcta, de acuerdo a nuestro rostro, pues vamos a realzar aún más nuestra mirada. Es, o sea, el párpado no se va a ver caído. Exactamente, vamos a realzar bien el maquillaje de ojos. Ahí está la clave, en el punto de elevación. O sea, esa es la cirugía. Ella tiene esto cortado. Esa es la cirugía de gratis. Si María tuviera esto cortado, tuviera esto recto, lo que se ve es triste, molesto. Wow. Así se ve sexy. Wow. Realza. Se ve interesante. Correcto. Mira, por aquí Amparo dice, yo no sé escoger el color del lápiz para mis cejas. ¿Tienes algún tip? Claro, fundamental. Guíate siempre, Amparo, con el tono de tu raíz. Ah. Así tengas el cabello amarillo como lo tiene aquí María, nos vamos a guiar con el tono de la raíz natural. Ah. ¿Okay? Y si tu raíz es de color negra, nunca, nunca te compres un lápiz negro para las cejas. Opta mejor por colores marrones oscuros, pero negro jamás, porque el negro tiende a resaltar muchísimo los rasgos del rostro. Y si te fijas, mira como el color que ella está usando, déjenme mostrarles aquí, ¿ves? La raíz del pelo es precisamente el mismo color que ves aquí, el más oscurito es el que estás usando. Sí. Estamos aquí marcando unas líneas súper, súper finitas en dirección al crecimiento de las cejas de forma real. Ah, mira lo que estás haciendo, qué interesante. Sí, para que déjame mostrar algo natural. Yo generalmente cuando me pintaba las cejas hacía así para acá. No. Y lo que quieres decir es que más bien si hace para acá, cuando estamos pintando esta parte, los pelitos van para arriba y de acá sí van hacia acá. Correcto. Tenemos que seguir la dirección del crecimiento de nuestras cejas. María, están preguntando que tú qué lápiz usas. Mira, ¿qué marca usas? Precisamente el lápiz que ella tiene, que está usando, le dije que quería que usaras el mío, ¿verdad? Sí, correcto. Es un lápiz de Anastasia. Y es uno de los mejores, el de Anastasia Beverly Hills, en el tono de ella es el tono todo. Anastasia, así si quieren les dejo el link arriba donde tiene la explicación. El color que yo uso es el Taupe, sí, o Taupe. Ajá, pero también vienen otros colores. Ok, mira, qué linda, ¿qué les parece? Todavía rápidamente con los ojos y para ello vamos a colocarnos un preparador. ¿Para qué? Para poder sellar muy bien la sombra y obtener el pigmento real de la sombra. Yo utilizo como preparador o primer el mismo corrector de ojeras con el que vamos a trabajar. En este caso vamos a aplicar una... Pregunto, o sea, pues, que tú no usas una base para los ojos, el mismo corrector de acá es el que usas acá. Sí, la idea es utilizar ser más prácticos y este corrector es muy bueno, ya que es bien espeso y también tiende a cubrir perfectamente todo el área. Entonces, colocamos el corrector, lo distribuimos muy bien y este va a funcionar perfectamente como primer para nosotros. Sara Burgos pregunta, ¿por qué es importante usar este corrector en el párpado? O como primer, bueno, te voy a hacer aquí una demostración para que más o menos me puedas explicar. Es importantísimo colocar primer en el área de los ojos. ¿Para qué? Vamos a colocarlo de esta forma. Supongamos entonces que esto es un ojito y esto es otro ojito, ¿verdad? Ajá. Y aquí, puedes detenerme aquí, María, gracias. Claro. Aquí tenemos el ojito con primer. Ok. Y aquí tenemos el ojito sin primer. Ya lo distribuimos y vamos a colocar la sombra. Vamos a utilizar la sombra más oscura que tenemos aquí, que es el morado. Al ojito sin primer le estoy colocando el morado, la sombra morada, bastante cantidad. Ok. Y luego paso a colocar la misma sombra en el ojito con primer y miren. Oh, ¡wow! ¡Impresionante! Entonces, no es que la paleta sea mala, sino que nosotros no estamos aplicando o preparando el ojo lo suficientemente bien para nosotros recibir la pigmentación real de la sombra. Wow. Es que parece... Y por más que yo aplique, miren, por más que yo aplique sombra, y sombra en el ojito sin primer, nunca voy a obtener esta misma pigmentación. Lo que estoy viendo es que el primer, esa base, hace que traiga el pigmento de la sombra, que realmente sea intensa. Correcto. Okay, para eso estamos aquí, para aprender. Vamos entonces a pasar rápidamente a colocarnos el primer. Va de acuerdo al tamaño de tu ojo.
con una pequeña cantidad basta y vamos a terminar distribuyéndola con nuestra esponjita. Ah, yo iba a meter el dedo. Bueno, es una mala maña, pero con la esponjita obtenemos un muy buen resultado. Oh, es una mala maña. ¿Cuántas tienen la mala maña de hacer así? Yo siempre la hacía. La esponjita permite que hagamos movimientos más sutiles, que se distribuya mejor el producto. La esponjita, cabe destacar que se utiliza de forma húmeda, ¿ok? Y no seca, se humedece un poquito y es ahí cuando la esponja crece. Uh-huh. Y bueno, vamos distribuyéndola sobre todo el párpado móvil de esta forma. Okay. Vamos a aplicar el polvo translúcido porque hay que sellar, pero retiramos rápidamente, ¿ok? Okay, ahora procedemos a aplicar nuestra sombra de nuestra preferencia. Uno elige el color que a uno le gusta. Esto no es que sea, porque como es un color natural que va a pegar con todo, a mí me gustó este. El color base, que es el natural para este maquillaje natural, es el que a usted le guste. Cuando usted va a la paleta de colores, que diga, ese me gusta. A mí, ¿verdad? Personalmente me encanta usar el mismo tono del bronzer, porque llevo pocos productos en la cartera, entonces no tengo a veces tiempo para llevarme la paleta de sombras, entonces el mismo bronzer me funciona perfecto para aplicarme en el párpado. Wow. Como sombra única, sí. Okay. Todo depende de los gustos, como lo dijo bien María. Uh-huh. Vamos entonces a aplicar con un pincel planito como este que ustedes ven aquí. Lo hago yo y colocamos bastante producto, pero todo es siempre, ¿no? Exacto, vamos a retirar un poquito el exceso. Es mejor ir de menos a más. Nis, ¿cómo saber cuál es el pincel adecuado para las sombras? Bueno, ya eso va a cuestión, es educándote poco a poco, pero sabemos muy bien que este es para aplicar, entonces tiene que ser un poco más planito. En el caso de difuminar, ya se busca un pincel más fluffy, por así decirlo, un blender. Lo estoy haciendo bien. Perfecto, perfecto. O sea, que doy como unas palmaditas y arrastro. En el párpado movible. Móvil. Movible, perdón, móvil. Muy acá. Bien. Entonces, y luego ya procedes a difuminar en los bordes. Con otro. Este pincel fue el que usamos para aplicar. Para aplicar, que ven, es como más chapito, uh-huh, ¿verdad? O sea, es como más planito. Ajá. Pero el que vamos a usar ahora para difuminar, este se ve como más fluffy. Más es gordito. Como más gordito. Este es para que vean la diferencia, exacto. Sí, entonces, correcto. Ahora con este vamos a difuminar. Ya le apliqué producto. Ah, ya le aplicaste de esa misma sombra. De la misma sombra, porque es un maquillaje bien, bien básico. En los bordes, para que no se vea ese parche, como si fuera un parche, no, sino que se vea un buen sombreado. Mm. Siempre tenemos que respetar un espacio entre la ceja y la sombra, tiene que haber un espacio allí. Y vamos a mirar, ¿será que está en la misma cantidad de sombra? Vamos a ver, o a hace ver, falta que hagamos un poquito más. Un poquito más, yo creo que Patricia que dice que ella no acostumbra a usar sombras, que porque son realmente tan importantes en el día a día. Es una chiste. Mujer sin sombra es como una que sale a la calle sin sostén. Ay, 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 ¿cómo es eso, María? La que sale sin sostén y los tiene caídos. Así que, ¿qué quiere decir? Que la sombra lo que hace es que realza tus ojos, resalta la belleza de tus ojos. Así que, señorita Clarita, algo que sea, que no es que tiene que ser tan dramático. No, también puede ser el mismo tono de tu piel. Algo que simplemente realce la mirada, te despierte los ojos. Así como bien lo dijimos de manera de chiste, pero es así, al colocarte tu brasier, pues realzas la figura. Exacto. Te realzas y te ves mucho mejor, reavivas esa figura, pues lo mismo pasa con la sombra y el maquillaje. Si te acabas de conectar, estás en María Marín Live. Hoy estamos enseñando cómo hacer un maquillaje que sea rápido, que sea práctico, que lleve pocos productos, pero aquí la clave es las técnicas que la experta maquilladora Nis nos está enseñando. A Nis la puedes seguir en Facebook, en Instagram, @ Nis Makeup. Nis, NISS Makeup. Ay, sí, ya va poniendo forma, María. A ver, Julia. Pero mira, antes que ya acabe el maquillaje, yo quiero volverle a mostrar a todo el mundo. Si te acabas de conectar, mira la diferencia entre este maquillaje que me hizo Nis más temprano y lo que estamos tratando es de llevar la otra parte de mi cara a este maquillaje, pero mire aquí la diferencia, ¿vio? Ya va cogiendo forma, pero están viendo la diferencia tan dramática que hay entre esto y esto. ¿Está bien?